Los principales aportes a la psicología de Wilhelm Reich y William Sheldon. Reich nació el 24 de marzo de 1897 en el Imperio Austrohúngaro. Fue un médico, psiquiatra y psicoanalista, considerado el padre de la ergonomía anteriormente llamada vegetoterapia. Reich mostraba sus diferencias de pensamiento ante los postulados por Freud sobre la libido y las energías del Eros y el Tanatos considerando que solo bastaba de leros para poder explicar los comportamientos. Rich llamó al libido como orgón, lo cual significaba la energía vital en el organismo y la energía universal. Cuando esta energía no fluía correctamente y en armonía, era cuando se daba el paso a enfermedades y a síntomas físicos y mentales que eran parte de un, sistema, de un mismo sistema energético. Según Reich, el carácter forma una especie de defensa contra la ansiedad creada por los intensos sentimientos sexuales y agresivos del niño y el correspondiente temor al castigo. Reich plantea únicamente la existencia de tres emociones básicas: el miedo, la tristeza y la cólera. La persona se defiende de estas tres emociones desagradables de una forma en particular y empieza a formar su coraza caracterológica. La primera defensa contra el temor es la represión corporal. La cual interrumpe temporalmente los impulsos sexuales. La concepción que Reich tiene sobre esta coraza incluye la suma total de todas las fuerzas defensivas de represión que están organizadas en un patrón más o menos coherente dentro del ego. La coraza significa inevitablemente una disminución de la movilidad psíquica. Debe conseguir. Debe concebirse la coraza como algo móvil en la que existen brechas. En situaciones poco placenteras, la coraza aumenta y en situaciones placenteras disminuye. El lugar en donde se forma esta coraza es el yo, esa parte de la personalidad que constituye el límite entre la vida instintiva y el mundo exterior. Según el momento del desarrollo en que se ha formado la coraza, Reich distingue cuatro tipos de caracteres: oral, anal y Fálica y genital. No hay ningún ser humano con un tipo de carácter puro, existe la mezcla en cada persona donde sobresalen unos rasgos más que otros. Las condiciones necesarias para el establecimiento de una coraza sana es liberando la energía con la sexualidad y la creatividad. Lo común no es que se suelte toda la energía, se necesita práctica para confiar en que podemos liberarla toda. Rich también dividió el cuerpo en siete segmentos corporales, ocular, oral, cuello, tórax, diafragma, vientre y genitales. William Herbert Sheldon fue un médico y psicólogo. Una de sus primeras teorías de la personalidad fue la teoría constitucional, la cual establece una relación entre el tipo de cuerpo y la personalidad. Sheldon divide el físico humano en tres tipos endomorfo caracterizado por un cuerpo suave, redondeado y abdomen prominente, mesomorfo que se caracteriza por cuerpo erecto, robusto y huesos y músculos fuertes, y finalmente ectomorfo que se caracteriza por huesos pequeños, cuerpos frágiles y delgado. La mayoría de la gente posee las características de estos tres somatotipos. Después de un año de observaciones e investigaciones, Sheldon llegó a identificar cualidades de las que derivó una tipología de los temperamentos fijados según una lista de 20 características. Se comprobó que el endomorfo es predominante un viscerotónico, amante de la comodidad, inclinado al placer, sociable y realista. Por otra parte, el mesoformo es predominante un somatotónico, activo y enérgico. Y finalmente, el ectomorfo es predominante un cerebro tónico, sensible, reservado y aún inhibido. También dividió el temperamento o personalidad en tres tipos: viscerotonia, caracterizada por sociabilidad, gusto por la comida, por la gente, por la comodidad. Por otro lado, somatotonia, caracterizada por la afición a la aventura física, el riesgo actividades vigorosas y finalmente la cerebrotonia caracterizada por la moderación, el conocimiento de sí mismo, el gusto por la intimidad, por mencionar algunos. Sheldon afirmaba que los endomorfos tienen de presentar un alto grado de viscerotonia, los atléticos mesomorfos de somatotonia y los delgados ectomorfos de cerebrotonia. Él pensaba que el tipo de personalidad es un producto del tipo de cuerpo. Sheldon teorizó que la conexión entre los tres tipos físicos y los tres tipos de personalidad eran de origen embriogénico. En las etapas tempranas de nuestro desarrollo prenatal estamos compuestos de tres capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Este autor sugiere que aquellos que tienen un gran desarrollo ectodérmico serán ectomórficos con más superficie de piel y un mayor desarrollo neurológico. Aquellos con un gran desarrollo del mesodermo serán mesomórficos con una gran cantidad de musculatura. Y aquellos que cuentan con un gran desarrollo endodérmico serán endomórficos con un buen desarrollo visceral y una gran atracción hacia la comida. Y así establece las mediciones.